vuelta. Alguien nos dice que sí. Sábado de una semana que parecía que no iba a llegar nunca el fin de semana. Y hoy toca chapa y pintura, literal. Tenemos que ir a Home Depot a comprar pintura para pintar la habitación del bebé. Y todavía estamos decidiendo si un solo color, dos colores y qué color. Porque claro, estamos entre esos dos, tres colores. Luego hablamos de ese tema. Hemos ido a pasear, hemos ido a tomar un café fuera y ahora, antes de ser pintores, nos toca ser peluqueros. Hace unas semanas Pau se compró una máquina de cortar el pelo porque la sorprendente, me río porque está aquí Pau haciendo como haciéndome musculito, la sorprendente de $35 más propina, o sea 40, 40 y algo dólares, y Pau le gusta cortarse el pelo tipo, ¿cómo se llama esto? Degradado este, pero tipo, ¿cómo se llama? Los del ejército, ¿no? En dos semanas les ha crecido el pelo. Entonces, evidentemente, no puede cortarse el pelo cada dos, tres semanas. Bueno, puede, pero no es sostenible, no le gusta y a mí tampoco. Total, que se compró una máquina de cortar el pelo y dijo, o sea, la máquina costaba 40 en Amazon. Si me queda bien, con una vez que lo use, he amortizado y al menos me quito la duda. Porque cada vez que voy me duele en el arma tener que pagar tanto. Total, que se la compró. Lo hicimos la primera vez, le quedó bien. Han pasado semanas, toca cortarse el pelo. Así que vamos al baño. Lo vamos a hacer en este cuarto de baño porque está la bañera y se ensucia menos. ¿Está cargada? Ah, no, hay que enchufarla, ¿no? Sí, enchufarla. Me voy a recoger el pelo porque soy peluquera en pruebas y paso bastante nervios y sudo, así que pelo recogido, máquina enchufada, el kit trae tijeras, trae los 500 números estos para ir cambiando, peine, nos trae todo para hacerlo bien, solo nos hace falta el factor suerte. Pau, ¿cómo se empezaba? No me acuerdo. Se empezaba al cero, ¿no? Sí, al cero, pegado. Vale, le digo al hombre este que solo el frame, ¿vale? Pau, siéntate un momento, porfa. Y buscar nombres de bebé. Pero creo que está muy concentrada, ¿no? Sí, sí, o sea, mi cerebro no puede hacer tantas cosas. Baja, baja la cabeza, Pupi. ¿Por qué no te gustan los pelos largos, tío? Este corte de pelo es estresante. No, lo deja bien. A ver, mueve la cabeza izquierda, derecha. Toma, fíjate. Es un vídeo. La más increíble. Reacción. Chulísimo. ¿Te gusta? Sí, ¿qué? Ya está aquí, noto que esto está oscuro. Eso te lo remaso. ¿No? Y el otro lado está igual. ¿Lo ves? Ya una línea más oscura aquí abajo. Aunque no se lo cree, esto es gloria. No hemos tardado tanto, ¿no? No. Y del baño a la habitación del bebé, antes de ir a por la pintura, ahora estamos pensando que para qué queremos pintar si nos vamos a mudar, pero por otra parte es como, nos quedan 8 meses, llevamos aquí 4 meses, se nos ha hecho eterno, ya os contaré las razones por las que nos queremos mudar, pero queremos huir de este edificio. Compramos estas cortinas y no las hemos probado, el otro día lo visteis en el vídeo anterior, creemos que las vamos a probar antes. Da igual porque vamos solamente a pintar esta pared e igual la que tenemos detrás o igual esta y esta no, tenemos que decidirlo aún, pero el tema de las cortinas no se va a pintar y esta pared de aquí tampoco porque hay 500 espejos, así que vamos a probar las cortinas primero y después vamos a por la pintura. Hemos comprado unas que tapan totalmente el sol, blackout se llaman aquí, no sé cómo se llamarán en España, y luego otras para en medio. ¿Y por qué no usamos las que tenemos? Porque las que tenemos son de barra y hemos comprado un nuevo sistema, un tropeo, o sea, no sé, nos estamos metiendo en un berenjenal y yo sé que esta habitación es más para nosotros que para el bebé. Vamos a pasar mucho tiempo en casa y nos apetece pues eso. Es igual que la gente que pregunta ¿por qué os gastáis dinero y tiempo en arreglar la casa? Es como, aunque fantaseemos con la historia de algún día volver a España, vivimos aquí y aunque estemos de alquiler nos gusta tener la casa pues eso, que nos guste estar en casa. Así que a probar cortina. A ver, yo las veo oscuras, es lo que te dije, que creo que son muy oscuras. Es para ver un poco qué luz deja pasar y qué luz no deja pasar. Es fea, ¿no? Que tiene cuadrado. Pau, yo no llevo. Una de las cosas que yo más odio de esta habitación es los espejos, ¿no? Que una pared entera está desperdiciada, rollo, no puedes poner ahí la cuna, no puedes poner un armario, no puedes poner la cómoda, no puedes poner una cama, básicamente porque hay armarios, está muy bien para el tema de almacenamiento, pero son espejo y al final todo se ve doble. ¿Veis? Que todo se ve como doble. Una sensación agobiante. Si tapas aquí, con este armario tengo otra idea. Creo que va a quedar mucho más acogedor y no tan gimnasio. Pensando ideas, se me ocurrió colgar cortinas y hacer como un armario. Típico que no te gustan las puertas del armario y la gente pone cortinas delante o quita las puertas.
Quitar las puertas no es una opción porque son de espejo y me da miedo, evidentemente, cargármelo. Entonces se me ocurrió lo de las cortinas totalmente tupidas con un mueble delante, y es como que lo hacen así un poco más flowy, como más mágico, no sé. Te pones a hacerlo, da un poco de miedo, en plan de a ver si va a quedar como, yo qué sé, ¿no? Como cortinas ahí sin esto. No hay otra forma de verlo que ponerlo, así que lo vamos a poner. Compramos una barra de cortina que llegasen hasta arriba para verlo, para ponerlo de otra manera, pero estamos pensando en reutilizar las cortinas que tenemos porque nos gustan más que las que hemos comprado. Estas tapan lo suficiente, tío. A mí estas me gustan, Pau. De todas maneras, tendríamos que ir a IKEA para comprar. Uf, es un follón, pero aprovecharíamos nuestras barras y todo, pero tendríamos que comprar una barra para nuestra habitación, porque la barra de nuestra habitación no la traemos aquí, ahora del salón, una de ellas. Y para poner barra doble, el aplique que va a la pared, necesitamos otro aplique para poner barra doble, para que unas cortinas sean las claritas y otras cortinas sean las que hacen que la habitación esté a oscura, para que el bebé duerma a oscura de noche. Vamos a tapar los espejos, vamos a desearnos suerte a nosotros mismos para que esto salga bien. Pero quedaos a averiguar con nosotros lo que nos depara el futuro. Lo más alto posible, ¿no? ¿Aquí? Sí. ¿O más? ¿Aquí? No, no, hay uno. ¿Aquí? ¿Te parece mejor que la opción de los rieles y...? Sí, ¿no? Es sostenible. O sea, es usar lo que tenemos. ¿Tú te lo imaginas con la lucecita y todo? Me lo imagino bastante chulo. Va a ver, súper más que el gimnasio este. Aunque no hayamos pintado y aunque esta ventana no esté solucionada, en cuanto este espejo esté tapado, va a cambiar totalmente. Me da miedo como las cosas nuevas, por si queda cutre, por si... Pero es que estoy a la vez súper contenta con reutilizar nuestras cortinas, no quedarme con las cortinas de IKEA que no me han gustado nada, y ahorrarnos casi $200 de cortinas nuevas y sistema de cortina. Y aquí Gigi y yo mirando. Ahí está Pau doblando las cortinas estas, que vamos a devolverlas 100%. ¿Y creemos esto? ¿O estas son las de qué? Eso lo llevaba por dentro, como para doblarla. Se lo puedes poner ahí en un doblez, Pau. Joder, me he clavado, ¿eh? No lo he más apañado, de verdad que no. Pero si me dejo pelos en el baño. Hay cosas y cosas. Lo de los pelos en el baño tienes que, sí, esmerarte un poquillo más. Hay que mejorar. Esto lo has hecho muy bien. Progreso adecuadamente. Al de Carson 28 minutos. ¿Y al de Burbank? Estoy en ello, ¿vale? Al de Burbank son... Una hora. ¿No? 41. ¿Querés mirar las cortinas que queríamos? No nos acordamos del nombre, ¿no? No, pero vamos a mirar. ¿Ditva? Acabamos de mirar... ¿Ditva? ¿Puede ser? Ah, cualquiera no, sabe. Acabamos de mirar lo que se tarda en ir a IKEA porque creemos que vamos a terminar el proyecto de las cortinas y luego empezar con el proyecto de las pinturas, por mucho que nos apetezca ya verle el cambio de color. No las hemos metido este. ¿Eh? Que hemos metido solo una. Oh. Vamos a comer algo, pues son las 12 y pico, la una, y nos vamos a IKEA otra vez. Vamos a comer, ¿ves? Vamos. Menos mal que compré pasta el otro día cuando fui al Corpus. Qué rica comer pasta, por Dios. Voy a poner agua a hervir, ¿no? Cortinas no tenemos, eso sí. Donde cabe uno, caben dos. Y donde caben dos, caben tres.
estamos de vuelta en el coche. Hemos llegado a IKEA, hemos hecho la cola. Vamos a llegar a casa de noche por eso mismo, porque hemos... el tráfico de Los Ángeles. Esto me refiero cuando digo que el tráfico de Los Ángeles. Más, volver... qué bonito, ¿verdad? Sí. Muy bonito, se está poniendo, por eso dice Pau que qué bonito. Esto, hemos llegado a IKEA, hemos hecho la cola de las devoluciones, hemos entrado directos a las cortinas, hemos encontrado las barras, nos hemos encontrado cortinas. ¿Dónde va? Adelantando por el arcén, tú. No hemos encontrado las cortinas, básicamente porque los colores que nosotros queríamos no las tenían blackout. Entonces nos hemos ido y al lado había un Target. Y esta semana tienen los Deal Days en Target, que es como que tienen varias cosas en rebaja. Y esa semana le envié a Pau unas cortinas, rollo, ¿te gustan estas? ¿Las podemos pedir? Si no, tal, no sé qué. Total, que como el Target estaba literal en la misma plazoleta, hemos decidido parar. Y sorpresa, tenían dos colores que nos gustaban, así que hemos cogido los dos para no ir, no nos gustan, volver a por el otro, y porque la oferta es era esta semana, termina esta noche. Así que llevamos esos dos colores, había un tercer color que nos encantaba, que eran velvet, eran de terciopelo, como chocolate, me parecían preciosas, no era marrón, marrón oscuro, o sea, eran preciosas, pero... no estaba la longitud que nosotros necesitamos, era más corta, era como que llamaba a este color, pero más oscurito. Y o sea, eran preciosas. Algo curioso de aquí, que no sé si en España se hace, yo no lo recuerdo realmente. La primera vez que lo vi fue en Estados Unidos, que aquí te hacen price match. Sí, o sea, los deal days están como online. Los días de oferta. Los días de oferta, la oferta esta está online, pero no te marcan en la tienda. Como es algo temporal, no te marcan todos los productos que están en oferta. Pues si tú vas y dices tal, igual si no lo hubiésemos dicho también, ya se ha ido el sol. No, no, no. ¿No? No, o sea, no le salía. Cuando los paneaba, le salía más caro. Vale, pues entonces si el producto está más barato, tú lo dices y te hacen match del precio, o sea, te ponen al mismo precio. Así que por eso también la hemos querido comprar las dos colores, porque no sabemos cuál nos iba a gustar más. De hecho, las cortinas podían ser color mis uñas, ¿no? Sí, pero más clarito. Sí. Porque hoy están de oferta, mañana no. Así que así las probamos tranquilamente y mañana las probamos con la pintura. ¿Qué ibas a decir? Te lo hacen en la misma tienda, pero te lo hacen con tiendas que son otras. O sea, ya, ves, va. Por ejemplo, tú vas a comprar el iPhone, que no es, el iPhone no lo rebaja en ningún sitio, pero un iPhone, si en el Target estuviese más caro que en otra tienda, y tú dices que en otra tienda está más barato, entonces ellos te dicen, vale, bueno, cómpralo aquí que te lo dejamos al mismo precio. Es verdad, y a nosotros no lo han hecho con algo, no sé si ha sido con cámaras. Creo que fue con la cámara. Con el dron o con algo. Sí. Así que nada, seguramente pongamos las cortinas de noche, evidentemente no nos va a dar tiempo a pintar. Pero es un plan para mañana. Os espero en el siguiente vídeo con el bote de pintura y la brocha. Pues estamos contentos con el día de hoy porque hemos solucionado el tema de las cortinas. Hemos decidido que nos quedamos con la nuestra. Nos hemos ahorrado 219, ¿no? Sí. $219 y le hemos cortado el pelo a Pau. Acabamos de llegar a casa y hemos hecho una tercera parada, esta vez en Whole Foods, para coger cena. Os va a parecer increíble, pero llevamos desde el martes pasado, o sea, este martes no, el anterior, sin comer tacos, y le han apetecido a Pau en lugar de a mí. Así que hemos pasado y hemos comprado queso fresco, tortillas para hacer tacos, pimiento rojo, bueno, algunas cosas de Whole Foods que necesitábamos, que nos las compramos en otros supers. La mayonesa del restaurante es al que fuimos aquí en Los Ángeles. Hemos cogido esta salsa mexicana, queso feta, y para los tacos, en lugar de hacer nosotros lo que vendría siendo la carne o como la proteína, hemos comprado dos, este chorizo, que está súper bien de ingredientes y a Paul le encanta, y de la misma marca hemos decidido probar ground beef, es como ternera. Esas tienen 18 gramos de proteína vegana y estas tienen 15, así que súper bien. En el Target Pau ha cogido nuestra salsa de pizza que estaba rebajada, ha cogido también pasta de dientes. En Whole Foods hemos cogido curry, un cabaje de estos y harina de pan. Y esto ha sido todo del Whole Foods. Esto también, pero no ha llegado al coche. Yo venía muriéndome de hambre. En IKEA hemos cogido la barra de la cortina y en Target hemos cogido estas dos cortinas. ¿Veis que los colores son bastante parecidos, pero a la vez bastante diferentes? Este es como un blanco así más crema. Ahí se ve más blanco de lo que es. Y este lo llaman gris, pero es casi como un gris verdoso.
Y esas han sido todas las compras. Vamos a ponernos con las cortinas y a preparar la cena. La cosa que me estaba esperando en la puerta de casa es este paquetito de aquí. Lo voy a abrir. Seguramente hayáis visto esta botella por toda Instagram. ¿Os acordáis de la Raquel que bebía un montón de agua antes de desayunar, recién levantada, antes de irse a barre? Con el embarazo me cuesta beber agua. Increíble. Esta botella me gustaba desde hace mucho, en plan desde antes de verano. Yo creo que desde antes de quedarme embarazada. El otro día Pau me la pidió, pero no se cayó la sorpresa y la estábamos esperando. ¡Cómo es de bonita! Me gustaban esta y la cream y esta rosa cuarzo. ¡Súper chula! ¿No te encanta? La de antes, si hacías así salía al agua. Ahora la han puesto para que sea leak free. Le puedes quitar la pajita, darle a esto y beber directamente así. Mola muchísimo. ¿Te acuerdas de la mía morada? Que era súper ancha. Como no tienes que llevar el pedazo de mano así. Es súper cómoda, Pau. Me he traído las cortinas. Queríamos ver si este verde grisáceo rompía mucho con la silla. No queda tan mal, ¿no? Y luego está esta, pero yo creo que esta sobre esa va a quedar igual. Ah, no. 100%. 100% son estas. Qué pena que las marrones no estuvieran. Que eran literal este tipo de marrón, eran preciosos. Y son blackout. Eso sí que es bueno. Uf, cómo pesa esto, tú. ¡Qué ilusión! Todo está quedando... Como que todo va tomando forma, ¿no? La verdad es que te hay que lavarlas. Están súper amarillas. Moment of truth. Me levanto la espalda. Estaba. Hemos decidido dejar la habitación donde está. Uno, porque, bueno, ya lo habéis visto, pero están las cortinas muy amarillas, de que están sucias, las tengo que lavar. La ventana se ve negra, sin ninguna gracia. Tres, con la luz del día se ven todas las cosas con otros ojos. O sea, la luz de la noche cambia la percepción. Así que lo que vamos a hacer va a ser preparar la cena. Aún así nos encanta. Creemos que hemos acertado 100% con las cortinas del Target. Tienen la caída que nos gusta. No sé si os acordáis de las de esta mañana, las caídas de prueba. No se cerraban y tenían caídas así como rizo. Vamos a preparar la cena. Vamos a cenar. Mañana a las 7:30 de la mañana tenemos un curso como del plan de parto. Así que nos espera un día intenso. Y queremos ir a ver el carrito. Antes de pedirlo por última vez, queremos pintar la habitación, queremos hacer muchas cosas. Así que a ver si nos cunde. No tiene por qué, o sea, pintar una pared, tampoco es pintar un piso. Ya veremos.